El miércoles, el sueño de la conformación del Ministerio del Deporte estuvo a punto de concretarse. Sin embargo, la solicitud del senador Fulvio Rossi de aplazar la votación del proyecto fue acogida. Y es que, según la oposición, hay varios temas que faltan por revisar. Uno de los más críticos fue el medallista olímpico Fernando González. Y este jueves, un poco menos decepcionado, llegó hasta La Moneda para analizar los alcances de esta postergación. Y el deporte en sí unía mucho a la gente, lo une de hecho, lo une desde la familia, desde el pueblo, desde los políticos, desde los deportistas, de todos lados. Entonces, quiero aclarar eso nuevamente, no estamos siendo utilizados, estamos todos por un bien común que es el deporte, y ojalá que en el Congreso piensen igual que nosotros los que estamos acá. Desde la transversalidad política, porque el deporte no puede ser manoseado desde el punto de vista político, estamos dando un paso más adelante para poder seguir fortaleciendo institucionalidades que permiten que nuestros deportistas no solamente a través de su esfuerzo personal puedan ir teniendo triunfos, sino que finalmente tengan el real compromiso con hechos concretos más que con palabras de lo que ellos hoy día demandan. Junto a otros deportistas de alto rendimiento, la senadora Soledad Alvear y el extenista fueron recibidos para conversar sobre un proyecto de ley que regula las federaciones deportivas. Son iniciativas que buscan un solo objetivo: eliminar los obstáculos que muchas veces están fuera de las mismas competencias. Las federaciones deportivas requieren una modificación. Requieren las federaciones deportivas tener una adecuada transparencia, tanto en sus recursos como así también en las posibilidades de tener una adecuada selección de nuestros deportistas. Nosotros apoyamos la creación de un Ministerio del Deporte y también la ley de modificación a las federaciones, porque es necesario una modernización y una adecuación y un acompañamiento en las mejoras en políticas deportivas. Y estos proyectos vienen a buscar eso. La votación para aprobar o rechazar la creación del Ministerio del Deporte deberían concretarse la mañana del martes 6 de agosto. De pasar esa valla, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones. Si la Cámara las aprueba, la ley quedará despachada, lista para su promulgación y publicación.